Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la clase magistral 2020 del Centro de Periodismo Investigativo, titulada Quiebra, huracanes, terremotos, pandemia y elecciones. Panorama económico para Puerto Rico luego del 2020. Suena agotador, ¿verdad? Así se ha sentido este año. Enviamos un saludo a toda la gente que se conecta a esta transmisión desde distintos puntos de la isla y de nuestras diásporas. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Microjuris, Centro de Servicios Médicos Integrados CESMI, Cooperativa de Seguros Múltiples, Periódico Metro, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y el Museo de Arte Contemporáneo, desde donde estamos transmitiendo hoy. Este evento se suma a nuestra campaña de recaudación de fin de año para el Centro de Periodismo Investigativo, que incluye pareo de donativos. Es decir, que todos los donativos recibidos para participar hoy en este evento serán pareados uno a uno. Gracias por el apoyo a este esfuerzo. Y la pregunta que nos convoca a todos aquí hoy es, ¿qué podemos esperar del próximo año en términos económicos? ¿Cuál es el panorama para Puerto Rico? Sobre esto nos van a hablar los economistas Sergio Marsuach y José Caraballo Cueto. Harán sus presentaciones, cada cual con un enfoque distinto, y más adelante la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, y la cofundadora del CPI, Omaya Sosa, les harán algunas de las preguntas que el público envía al chat y conversarán con ellos. Comenzamos de inmediato con la breve presentación de los invitados de hoy. Carla. Buenas noches a todos y a todas. Sergio Marsuach es economista y abogado, es el director de política pública del Centro para una Nueva Economía y desde allí, antes de estar allí, fue subsecretario de Desarrollo Económico y Comercio y ayudante especial del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Ejerció también como abogado y ha sido columnista y citado como experto por múltiples medios de comunicación de Puerto Rico e internacionales. Bienvenido y gracias por estar aquí hoy, Sergio. Omaya. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. José Caraballo Cueto tiene un doctorado en economía. Es profesor de estadísticas y finanzas en la Universidad de Puerto Rico de Calley. Es investigador también en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y director del único centro de información censal de Puerto Rico. Fue presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico también. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar de inmediato con la exposición de Sergio Marsuach y luego escucharemos la de José Caraballo Cueto. Buenas tardes y gracias al centro por la invitación, por estar aquí. Es verdaderamente un orgullo y un placer compartir con ustedes, con José, con Maya, con Carla, con el público que tenemos presente y todas las personas que se están conectando a través de la red. Vamos a empezar, tenemos muchos temas, como mencionaron al principio, vamos a tener que movernos un poquito rápido. Mi presentación tiene dos partes principales. Primero voy a dar como un poco de trasfondo sobre lo que ha pasado a nivel internacional. Esto ha sido una crisis, especialmente la pandemia, ha sido una crisis que no solamente ha tocado a Puerto Rico, ¿verdad? Ha sido más de 190 jurisdicciones alrededor del mundo. Y después entonces aterrizamos en Puerto Rico, un poco explicando cuál ha sido la dinámica económica desde que hubo el primer orden de confinamiento o lockdown aquí en la isla y que más o menos podemos esperar para el año que viene. Vamos a ver cómo. No me está funcionando. No.
Ok, pues vamos a pasar al próximo slide. Comienzo con una cita de una obra de ficción, de hecho. Es una novela que escribió Emily Saint-John Mandel, que es una escritora espectacular. Si no la conocen, les recomiendo que busquen cualquiera de sus libros. Ella escribió una novela en el 2014 sobre precisamente un escenario de una pandemia, y su novela se basa mayormente en el escenario post-pandemia, un virus mucho más poderoso y mortal que el que estamos pasando nosotros. Pero lo traigo porque la literatura a veces nos ayuda a enfocar en cosas que se nos pierde cuando estamos, ¿verdad?, en el día a día, en tratando de sobrevivir. Y yo creo que lo primero que nos viene a la mente cuando leemos esto es la gran lección de humildad que nos ha enseñado esta pandemia. Tenemos, ¿verdad?, esta noción de que vivimos en este mundo súper moderno, súper sofisticado, tenemos computadoras, teléfonos, aviones, todo el mundo viajando, todo el mundo está conectado, y de la noche a la mañana te levantas, hay una orden del gobierno, no puedes ni ir al supermercado a comprar comida para tus hijos, la escuela de tus hijos está cerrada, y el mundo completo cambia. Esa es la primera gran lección, yo creo, que tenemos que internalizar, no solo los puertorriqueños, sino todos los ciudadanos, de toda la gente que vive en el planeta, los seres humanos. Segundo, hay un grupo de personas que lleva años, décadas, trabajando en las sombras, que son los que verdaderamente mantienen este mundo moderno que nosotros vivimos corriendo. Y no lo habíamos reconocido, o muchos de nosotros no lo habíamos reconocido hasta ahora, que empezamos a hablar de trabajadores y trabajadoras esenciales, que incluyen, pues, no solamente, ¿verdad?, los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, que proveen tratamiento, sino las personas que hacen entrega a las casas de la comida que ordenamos porque no podemos salir. Las personas que trabajan en los supermercados, los que trabajan en la farmacia, los que trabajan en la estación de gasolina, los que trabajan en las fábricas de procesamiento de comida, que han existido por años, pero nunca habíamos reconocido su valor, ¿verdad?, y la aportación que hacen a la sociedad. Y por eso quería empezar con esta cita, porque captura de manera breve y contundente cómo sin ese ejército de trabajadores y trabajadoras, el mundo en el que vivimos no funciona. Y de ahí, pues, partimos a una serie de reflexiones. Este libro, estas citas que tengo aquí, es de Frank Snowden, que es profesor de historia de Yale. Escribió lo que se considera tal vez uno de los libros más prominentes, más importantes sobre los impactos de las pandemias en las sociedades. De hecho, se llama Epidemics and Society from the Black Death to the Present. La edición más reciente de este mismo año. Y lo primero que te dice en la introducción es que el COVID-19 no fue un accidente. Esto no es un evento al azar. Esto se veía venir. Hay personas que ya nos habían avisado que esto podía pasar, tanto en el gobierno como en el sector privado, como en el tercer sector, y nadie les hizo caso por años. Expertos en política de salud pública, doctores, profesores, académicos. Y lo que nos dice Snowden es interesante, porque él dice, el COVID-19 en específico tuvo este brote y se ha podido esparcir de esta manera porque la sociedad que hemos diseñado le ha facilitado el poder hacer, el poder regarse alrededor del mundo. Como él dice ahí, con casi 8 billones de personas conectados por aviones, viviendo en ciudades sumamente ¿verdad?, amontonadas, y con todas las conexiones que tenemos, pues lo hacen bien fácil para él mira el mundo desde la perspectiva del virus, que lo que trata es de reproducirse y mantenerse vivo, ¿verdad?, desde el punto de vista de selección natural. Pues el ambiente social que hemos creado le ha facilitado el trabajo, por ponerlo así, a este microbio que
que es invisible para nosotros, necesitamos microscopios especiales para verlo. A la misma vez, como menciona el profesor Snowden, pues todos los cambios demográficos, la urbanización alrededor del mundo sin tener la infraestructura necesaria, la destrucción de los hábitats de animales, pues nos ha puesto en contacto mucho más directo con el mundo animal, incluyendo ciertas especies que anteriormente o hace años, décadas atrás, estaban separados de los seres humanos, y al no estar tan separados de los seres humanos, pues facilita que el virus brinque de una especie a otra, ya sea de un ave, ya sea de un murciélago, como él menciona, él particularmente menciona los murciélagos, que son como una reserva, ¿verdad?, de virus alrededor del mundo. Y tenemos que empezar entonces a mirar la respuesta desde esta óptica. Si queremos seguir viviendo en una sociedad parecida a la que teníamos antes del virus, vamos a tener que hacer una serie de cambios y una serie de ajustes nosotros, los seres humanos, porque ya los virus lo han hecho antes que nosotros y nos han enseñado unas lecciones bastante duras. Si vemos las estadísticas alrededor del mundo, han muerto millones de personas. O sea que quiero que empecemos a pensar por aquí cuáles son las implicaciones que todo esto tiene, no solamente sobre la economía, que es importante y vamos a hablar más adelante de la economía, pero también cómo afecta, y esta es la especialidad de Snowden, cómo afectan las pandemias, las relaciones de poder, las relaciones políticas, las relaciones sociales, las relaciones económicas entre los diversos seres humanos. El virus va a estar con nosotros para siempre. Ya dio el brinco de una especie a los seres humanos. Lo más que vamos a poder hacer es controlarlo y mantenerlo latente, pero va a haber brotes en el futuro de virus como este y parecidos al COVID y del COVID también. Y tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Próximo slide. Sin embargo, a pesar de que teníamos todas esas advertencias de diversos expertos, el Fondo Monetario Internacional publica, esto lo saqué de su pronóstico económico en abril, y la frase que usa el Fondo Monetario es una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta. Ojo, una crisis como ninguna otra en el mundo europeo, lo que se conoce como el Global North, el norte global. Durante las últimas décadas ha habido brotes de diversos patógenos, ¿verdad? En Asia, en el Medio Oriente, en África, en países que usualmente no salen en las noticias todos los días, lo que quiero decir, o que no se cubren en las noticias, como se cubre Estados Unidos, Europa, Japón, por ejemplo. Así que es interesante, ¿verdad? Es la primera pandemia mundial en 100 años. Para aquellos que les interesa, hay un libro sobre la pandemia de 1918 al 1920, se llama The Great Pandemic, The Great Influenza Pandemic, lo escribió John Barry, y explica bien a fondo qué fue lo que sucedió con esa pandemia, que interesantemente, cuando tú vas a los libros de historia, está casi borrada de la historia del mundo. Se debe en parte a que la pandemia, ocurrió con el final de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial fue un evento fue un trauma, ¿verdad?, para todo el planeta. Desaparecieron 4 imperios, murieron millones de personas en los campos de batalla. Y al unírsele la tragedia de la pandemia, pues como que se mezclaron en la mente de los historiadores ambos desastres. Y ha sido difícil sacar las lecciones que se debieron haber aprendido hace 100 años. Y estamos viviendo, por lo tanto, algo que nadie o casi nadie que está vivo hoy en día ha conocido. Es un virus nuevo, sin ningún tipo de tratamiento, la vacuna está en desarrollo, más de 55 millones de casos alrededor del mundo, más de 1 millón de muertos en todo el mundo, 11 millones en Estados Unidos, más. Hoy creo que el número pasó ya más del 250,000 de muertes, desafortunadamente. En Puerto Rico, cuando escribí esto fue el miércoles,
Esos eran los números. Yo creo que ya el número de muertes ha aumentado y el número de casos también. La crisis de salud fue la que desató entonces la crisis económica. La que desató la crisis económica porque el único remedio que nos quedaba al no estar preparado desde el punto de vista de salud pública era utilizar el remedio que se utilizaba literalmente en el siglo XIV. Distanciamiento social, mantenerse encerrado, no salir de las casas, aislamiento de los pacientes, de las personas que desafortunadamente pues, se contagian con el virus. Eso es exactamente lo que hicieron en Europa cuando hubo la gran plaga de la peste bubónica en el siglo XIV. Y era lo único que teníamos hasta hace poco para prevenir el contagio del virus porque simplemente no nos preparamos como sociedad para hacerlo. Seguimos. Para darle una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, estos son unos números que sacó el Fondo Monetario Internacional. Ese es el porciento de las economías en recesión de entre el 2020 al 18, desde 1871, que fue cuando se acabó la guerra franco-prusa y se une a Alemania como una entidad nacional, hasta abril de este año. Y como ven, ni siquiera en la Gran Depresión, en los 30, había tantas economías a nivel mundial en recesión a la misma vez. Estamos hablando que para abril del 2020, que fue cuando se hizo esta gráfica, cerca de 93% de todas las economías en el mundo estaban concurrentemente en recesión. Eso es algo nunca visto tampoco en nuestra vida y muy pocas personas que están vivas hoy lo vieron durante la Gran Depresión, que es el único referente que tenemos en la época moderna. O sea que estamos hablando de una crisis económica sin precedentes, literalmente, en la historia mundial, o por lo menos en los últimos 150 años, que fue hasta donde el Fondo Monetario pudo llegar y conseguir datos económicos. Seguimos. Brevemente, el Fondo Monetario también calculó cuál es la pérdida en términos puramente económicos. Ha habido, ¿verdad?, pérdidas de otros tipos que podemos hablar más adelante, pero en términos económicos ellos calculan, comparado con la tendencia de la economía global antes de abril de este año, una pérdida de 9 trillones de dólares en actividad económica alrededor del mundo. Y nos va a tomar bastante tiempo, aún con todo y las vacunas, volver a esa línea inicial que ustedes ven arriba. Toda la zona que está en rojo en esa gráfica es la pérdida de actividad económica calculada, obviamente, ¿verdad? Esto tiene un margen de error, pero de todas maneras estamos hablando de una pérdida enorme y un retroceso enorme para muchos países en términos de lidiar con la pobreza y la desigualdad. Al reducirse la producción y el crecimiento económico, pues hace mucho más difícil reducir la desigualdad y salir de la pobreza. Brevemente, las proyecciones en distintos sitios del mundo, lo que ellos llaman las economías avanzadas, que son más bien el G20, se espera que este año sea casi una contracción de 6%, en las economías emergentes un poco menos, porque empiezan desde una base mucho más pequeña y me tengo que ir moviendo. Vamos al próximo slide. Aquí es por región, Estados Unidos, el área europea, América Latina y el Caribe es una de las que se proyecta que el efecto sea bastante grande, mayormente por lo que está pasando en Brasil, dado que Brasil es la economía más grande de América Latina y el Caribe y han dejado, por razones políticas, que el virus pues corra suelto, básicamente, pues el impacto económico ha sido bien impactante, o sea, bien grande, y por eso afecta el agregado para toda América Latina y el Caribe. Seguimos. Una cosa interesante es que los gobiernos sí han intervenido y han tomado las medidas para atender la crisis. Esta gráfica compara el aumento en la deuda y en los déficits a nivel global, comparando, usando como base la última crisis financiera que tuvimos, que fue global también en el 2008, que son las gráficas que están a mano izquierda. A mano derecha, pues tenemos lo que ha pasado durante la pandemia del COVID. Vemos que el
tanto el aumento en la deuda ha sido mucho mayor de lo que fue durante la crisis anterior. El aumento en la deuda global ha sido casi de 20% en la deuda pública, y los déficits han aumentado también a casi el doble de lo que aumentaron, de negativo 4.9 durante la crisis global del 2008 a 10%. Y eso está bien, eso es lo que se espera que los gobiernos hagan en estos momentos. ¿Que vamos a tener que bregar con esta deuda? Sí, pero para eso vamos a tener tiempo después. Ahora, primero, tenemos que atender la emergencia que está afectando y literalmente matando a miles de personas. Seguimos. Esto es básicamente los riesgos al forecast, a la proyección que hizo el Fondo Monetario. Lo que quería mencionar aquí es que, aún con todo y la vacuna, pues va a haber sectores que se van a ver afectados permanentemente. No sabemos todavía exactamente bien cuáles son esos sectores, pero se perfila que va a haber lo que ellos llaman cicatrización, que es una palabra media rara que utiliza el Centro Monetario, el International Monetary Fund. Pero básicamente lo que está diciendo es que la economía va a sufrir daño permanente. Seguimos. Entrando ya a Puerto Rico, brevemente, yo sé que José va a hablar más sobre lo que está pasando en la isla, pero este es el índice de actividad económica que publica el Banco de Desarrollo de Puerto Rico, el más reciente que conseguí, que fue a mayo de este año, o casi agosto de este año, perdón. Como vemos, este pico hacia abajo fue el huracán María. El otro bajón grande, pues, ha sido tanto el COVID con los terremotos juntos. Un bajón significativo en la actividad económica. Seguimos. El efecto del empleo, también se nota una baja significativa. Se han recuperado algunos de esos empleos, pero no se han recuperado todos. Ese es el punto más importante. Todavía nos falta bastante camino por recorrer. Esta gráfica es difícil de entender, pero la quería poner porque la usó la Junta de Control Fiscal en su último análisis económico. Y es interesante porque están diciendo, mira, en Puerto Rico el empleo va a tardar mucho más en recuperarse que en Estados Unidos, porque partimos primero de un desempleo estructural mucho más alto de lo que había en Estados Unidos. Segundo, si utilizamos medidas más amplias que la que se utiliza usualmente cuando se publica en el periódico, que es la tasa de desempleo que se llama Headline Unemployment, si incluimos, pues, a las personas que están empleadas sin cobrar porque están, les han dado licencia, si incluimos a las personas que están marginalmente conectadas al mercado o que han sido ya desincentivados, pues la tasa de desempleo en Puerto Rico puede llegar hasta 26% si incluimos estas medidas más amplias. Pasamos. También es interesante que, comparado con Estados Unidos, y esto es basado, pues, en una muestra limitada de empleo, según la misma Junta, el número de empleados en nómina que están trabajando, por lo menos a agosto de este año, todavía estaba 33% por debajo del nivel pre-COVID, comparado con el baseline de Estados Unidos, que es 22%. Sí. Y en algunos sectores, como mencioné, pues el daño ha sido mucho más profundo, el sector hotelero, el sector de entretenimiento, el sector de restaurantes. Pues se ha perdido muchísimo trabajo. En Estados Unidos se ha recuperado casi 64% de los trabajos que se han perdido en ese sector, en Puerto Rico solamente una tercera parte. Seguimos. Esto no se ha cubierto mucho también, y que quiero resaltarlo, sé que se me está acabando el tiempo, pero esta gráfica, vuelvo y repito, esto sale del informe de la Junta de Control Fiscal de su última reunión. El número de participantes del PAN ha aumentado a 50% de la población. No he tenido tiempo de hacer el análisis, pero yo creo que ese es el porcentaje más alto de la población desde que el programa está funcionando en Puerto Rico, desde los años 70. Uno de cada dos puertorriqueños al día de hoy necesita asistencia todos los meses para poder tener comida en su mesa. Uno de cada dos puertorriqueños, según el dato que publica la misma Junta de Control Fiscal. En general, los países que dependen más de la manufactura se están recuperando más rápido de los que dependen de los servicios. La manufactura ha podido rebotar relativamente rápido. Los servicios, especialmente los servicios que dependen de contacto de persona a persona,
ha sido muy difícil recuperarse, mientras que los servicios más de cuello blanco, como se dice, que abogados, contables, personas que pueden trabajar a través del internet, pues han podido mantenerse relativamente estables. El sector de construcción también se ha mantenido bastante estable. Un impacto desigual en diversas poblaciones. Ya casi no tengo tiempo, pero quiero resaltar el impacto sobre las mujeres que están sobrerepresentadas en la industria de servicios, están sobrerepresentadas en la industria de educación y en la industria de salud. Y a la misma vez han tenido que cargar muchas de ellas con el cuidado de los niños al cerrar, ¿verdad? Y las tareas domésticas al cerrar los centros de cuidado. Y también, no solamente de niños, sino también los centros de cuidados de personas mayores han tenido que también tomar eso. Los inmigrantes también han sufrido mucho, ya que ellos trabajan mayormente en servicios, cortando grama, haciendo carpintería, electricidad, ese tipo de cosas. Y muchos de ellos han tenido que regresar a sus países de origen, y los trabajadores de la economía informal, que es bien importante en Puerto Rico. Creo que ya lo que nos falta es uno. Lo que estamos viendo, José lo va a hablar, porque hablamos antes él y yo, aumento en pobreza y desigualdad, él le dará más detalles. Es importante reconocer que esto está pasando dentro de los países y entre los países. O sea, que es una dinámica sumamente complicada. Lo que podemos esperar es mayor redundancia en las cadenas de abasto, menos énfasis en la eficiencia a corto plazo. Vamos a ver más compañías teniendo diversos sitios de producción. Ahí puede haber una oportunidad para Puerto Rico para insertarse en esas cadenas. Una economía mundial probablemente mucho más pequeña de lo que tenemos hoy. The Economist estima que va a ser por lo menos 10% más pequeña, mucho más desigual y menos globalizada, con menos contactos. Mayor prominencia del sector público, se redescubre el Estado como algo bueno. Ya aquel mensaje de que el gobierno siempre era malo y no servía para nada, estamos viendo cómo se está reconsiderando. Mayor actividad económica digital, incluyendo trabajo de oficina. Menos turismo, menos viajes de negocio. Si nos ponemos a pensar, los viajes de negocio eran terriblemente ineficientes. Ir a Nueva York, 3 horas y media en un avión, estar en una reunión al otro día, 3 horas, regresar a Puerto Rico, 3 horas, en otro vuelo de avión, era sumamente ineficiente y nadie se daba cuenta hasta que nos sentamos hoy y vemos, contra esta llamada por Zoom, me cuesta una fracción y no tengo que salir de mi casa. Y vamos a ver una reorganización a nivel mundial que pudiera causar inestabilidad económica. Esta es la parte que todavía no se sabe. Hay mucha incertidumbre, surgimiento de movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, llamados a favor de políticas proteccionistas y aumento en los conflictos sociales. La última. Finalmente, los dejo con una cita de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Mucha gente está loca por volver a, quote unquote, la normalidad. ¿Por qué? ¿Para qué? La normalidad que teníamos era esa. El COVID nos ha hecho básicamente una radiografía de la sociedad que teníamos, ya ha expuesto las fracturas y las debilidades que tenía esa sociedad. ¿De verdad queremos volver a esa sociedad donde sabíamos que era una mentira que todo el mundo tenía acceso al sistema de salud, donde sabíamos que era mentira que se había acabado el racismo, donde sabíamos que era un mito que todos estábamos en el mismo bote? ¿Queremos de verdad regresar a ese mundo o podemos utilizar esta crisis para aprender unas lecciones y construir tal vez una sociedad y un país y un mundo un poco mejor para nosotros y nuestros hijos? Gracias. Gracias, licenciado Omar Swatch. Más adelante tendremos la oportunidad de ampliar sus planteamientos en la conversación. Recuerden que este evento es parte del esfuerzo de recaudación de fondos del CPI y que pueden adquirir mercancía del CPI en nuestro kiosco virtual en nuestra página web, periodismoinvestigativo.com/donaciones. Adelante ahora José Caraballo Cueto con su presentación. Buenas noches a todas y todos. Muy contento de estar aquí en el barrio donde yo me crié hace unos añitos. Le doy las gracias al CPI por haberme invitado. Una actividad que siempre disfruto.
Mi presentación va a consistir primero de un diagnóstico de cómo está la realidad de Puerto Rico en términos económicos. Luego voy a hablar un poco del impacto de las elecciones, tanto a nivel de Puerto Rico como Estados Unidos, y al final algunas alternativas. La primera, por favor. La situación económica. Fíjense que Puerto Rico recibió unos fondos ARRA y eso llevó a que en el año 2012 la economía creciera efímeramente, pero luego continuó su tendencia a la baja que lleva desde el año 2006, cuando empezó nuestra Gran Depresión. Y yo le llamo nuestra Gran Depresión porque la depresión del 1929 en Puerto Rico, ya en el 1939 se había recuperado, se había llegado a los niveles de producción que había en el 29. Sin embargo, hoy día, por lo menos en el año fiscal 2019, la economía todavía estaba cerca del tamaño que tenía en el 1999 cuando se ajusta por inflación. Lo que vemos es que la próxima vez que vemos algún tipo de crecimiento después del año 2012 en Puerto Rico fue en el periodo de reconstrucción del primer año después de María, año fiscal 2019. Este año se pensaba, mejor dicho, el año fiscal que ya terminó, el año fiscal 2020 que terminó el 30 de junio, se pensaba que la economía iba a crecer, pero llegó los terremotos y la pandemia y tanto el asesor de AFAF, que es la Agencia Fiscal de Puerto Rico, como el asesor de la Junta de Control Fiscal, ambas firmas de consultoría predicen que la economía cayó 4% en el año fiscal 2020. Ahora, ¿en qué tienen diferencia? Bueno, dice en el plan fiscal certificado en mayo 2020, dice McKinsey, que es el asesor de la Junta de Control Fiscal, que la economía este año va a crecer 0.5%. Es decir, que este año va a ser de crecimiento económico y que la pandemia iba a terminar en el verano que ya pasó. Obviamente eso no se concretizó. Lo que dice Ancura, que es el asesor de la Agencia Fiscal de Puerto Rico, AFAF, es que la economía iba a decaer este año fiscal negativo 7%. Si eso ocurre, sería el colapso económico más grande que tiene Puerto Rico desde que se empezaron a preparar las cuentas macroeconómicas en el 1950. La próxima. El empleo, pues, básicamente siguió la tendencia de la producción, excepto en el año fiscal 2016. La próxima. A mí me interesa resaltar lo que encontró el único estudio que ha hecho la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL, en el año 2005, que dijo que el principal problema de la economía de Puerto Rico es la creación de empleo. ¿Y dónde está ese problema de creación de empleo? En el sector privado de Puerto Rico. Fíjense que aquí la población que en el año 2013 estaba en edad productiva de 16 a 64 años, en Estados Unidos el 47% trabajaba en el sector privado, en Puerto Rico el 28%. Así que hay una gran diferencia en el tamaño proporcional del sector privado en Estados Unidos versus en Puerto Rico, y todavía yo no veo y no vi en la campaña que ya terminó cuál es la estrategia para aumentar el empleo en ese sector privado tímido y pequeño que tiene Puerto Rico. Por otro lado, en el empleo en el gobierno, fíjense que no había tanta diferencia. En Estados Unidos el 10.3% trabaja en el gobierno, sea local o federal, de esa población que está en edad productiva, y en Puerto Rico es cerca del 11%. El empleo cuenta propista tampoco hay mucha diferencia, donde sí también hay un poco de diferencia es el empleo en las organizaciones no gubernamentales. La próxima. La inflación es la mejor noticia que tiene la economía de Puerto Rico, ha estado baja en este periodo depresivo, incluso en el año fiscal 2015 y 2016 estuvo en deflación. Una deflación que algunos libros de textos hechos para Estados Unidos, la mayoría, lo predicen como algo catastrófico. Realmente, si se mantiene en niveles bajos, no es tan mala esa deflación. Y en este año, por lo menos desde que empezó la pandemia, estoy observando una deflación. Una deflación es
una disminución general en precios, no es un aumento aislado, sino que cuando uno mira la mayor parte de los productos y servicios, pues están reduciéndose. Y eso me parece que es un fenómeno interesante que nos puede llevar a lo que vimos en esos años 2015-2016. Próximo, por favor. La migración, pues, como observan aquí en la columna del medio, ha estado aumentando. Llegó el huracán María y salió mucha población de Puerto Rico. Quizás fue el año, ese año 2018, año fiscal 2018, fue el año de mayor migración en nuestra historia, por lo menos en nuestra historia estadística. Sin embargo, muchas de esas personas, o no, algunas de esas personas regresaron en el año fiscal 2019 y por eso vemos una migración positiva. Ahora mismo esa migración pues está un poco también detenida, dada la pandemia. Imagínese usted ir a Estados Unidos ahora, cómo está esa situación. Pero si no se crean suficientes empleos, recuerden que es el principal problema de nuestra economía, es posible que una vez termine la pandemia se retome. El otro patrón que hemos visto es la disminución en los nacimientos, acelerado, y ahora en esta pandemia pues también, imagínese usted ir a un hospital ahora con un bebé, es algo bastante fuerte. Así que se espera que en este año también disminuyan significativamente los nacimientos, mientras las muertes se han mantenido estables, incluso aumentaron en el año de María. Además está decirle que desde el siglo XVIII que se está midiendo la población en Puerto Rico, en este periodo depresivo es la primera vez que ocurre una despoblación. La próxima, por favor. Ajá. Aquí vemos el impacto de María. Esto es un capítulo de libro que se publica pronto. Y aquí lo que yo estoy haciendo es mirando, o una de las cosas que hice, el empleo sectorial antes de María y 3 años después, para mirar cuáles sectores ganaron o perdieron en este periodo post-María. El sector de la construcción obviamente es uno de los grandes ganadores, el sector del comercio es uno de los grandes ganadores porque estos fondos que se otorgaron adicionales a Puerto Rico, sobre todo en el PAN, pues las personas lo gastaron en los supermercados y en otros comercios. Sin embargo, y también el sector cuesta propista, muchas personas han tenido que recurrir a él. Uno de los grandes perdedores, pues el sector de los seguros y finanzas, que es el que se le llama FIRE, y el sector agrícola. El sector agrícola tiene hoy día prácticamente la mitad de los empleos que tenía 3 años atrás. Y tampoco veo cuál es la estrategia para aumentar ese empleo. Próxima, por favor. Esto ya lo presentó Sergio, así que yo puedo continuar para la próxima. Los recaudos del gobierno que estaban a la alza en ese año de crecimiento económico, ese año fiscal 2019, ya ahora después de la pandemia, pues van a la baja. Y en particular en el último mes disponible, que fue agosto 2020, noté que los recaudos netos de Hacienda, es decir, lo que el dinero que ingresa en la chequera del gobierno central, disminuyeron 19% cuando se comparan con agosto del año pasado. Próxima, por favor. La situación política de Puerto Rico, pues ustedes saben que tuvimos una crisis política en el año 2019, quizás por primera vez en mucho tiempo, y algunas colegas observaron esto como algo negativo. Yo no lo observo como algo negativo. Si se expulsa algún líder o lideresa del gobierno que no goza de legitimidad. Porque fíjense que Argentina, en el año, cuando tuvo esa crisis de deuda en la década pasada, expulsó a De la Rúa y sí hubo varios líderes transitorios, pero una vez terminaron esas transiciones, llegó un presidente, se llamó Néstor Kirchner, que sí fue un poco controversial, pero resolvió el problema de la deuda que hubo e incluso trajo un crecimiento económico a la Argentina. Claro, después vino Macri y acabó con eso que se hizo. Pero lo interesante es que yo me pregunto si Puerto Rico, que ya va a tener 4 gobernantes desde el año 2015 al 2021, 4 gobernantes en esos 6 años, si algún día vamos a tener un Néstor o una Néstor Kirchner en Puerto Rico. El tiempo dirá, pero lo que yo observo de las plataformas de los partidos que estaban corriendo y aún de los candidatos independientes, es que se concentraban bastante en las reformas sociales
y en el manejo de los fondos federales. Y eso, pues, a mí me parece que es importante, pero no es suficiente para insertar a Puerto Rico en la senda del crecimiento en el largo plazo. Y eso sobre todo en los partidos principales, mucho énfasis en los fondos federales. Partidos más de minoría, pues, enfocaron en las reformas que hay que hacer a nivel político para contrarrestar la corrupción, reformas electorales, que es importante también, porque fíjense que en el año 2008 el gobernador Luis Fortuño ganó con el favor del 45% de los adultos de Puerto Rico. Yo miro los datos censales del 2008, miro la población mayor de 18 años, olvidándome de si estaban inscritos o no, porque sabemos el desastre que hay en la Comisión Estatal de Elecciones. Y cuando miro los votos que obtuvo, el 45%. En el año 2020 es el 15%. Pedro Pierluisi gana con el 15% con el favor del 15% de la población adulta de Puerto Rico. Así que me parece que es importante esas reformas electorales, pero eso no nos va a llevar al crecimiento económico necesariamente. Fíjense que aquí les traigo las transferencias netas federales. Esto es, todos los años de Puerto Rico salen transferencias hacia del gobierno de Puerto Rico hacia el gobierno de Estados Unidos. Los que estamos en nóminas pagamos el Seguro Social, pagamos el Medicare, pagamos el desempleo federal. Y también todos los años se reciben transferencias de Estados Unidos, del PAN, del Seguro Social, para el Medicare. En general, esas transferencias son positivas, es decir, el gobierno de Puerto Rico recibe más del que envía y se mantenía cerca del 15% del Producto Nacional Bruto desde el año 76, era transferencia neta. Sin embargo, fíjense cómo aumenta desde que empieza esta depresión, empiezan a aumentar esa participación de los fondos federales sobre la economía de Puerto Rico, hasta que antes de María ya representaba el 20%. Una vez llega María, obviamente con la reconstrucción, llegan aún más fondos federales, así que lo que estamos viendo es un aumento en la dependencia que tiene la economía para crecer fuera de los fondos federales, y no veo, repito, estrategias concretas que nos lleven. Y está bien que hayan fondos federales para reconstrucción, hay mucha población vulnerable en Puerto Rico que necesita fondos federales, eso yo no lo cuestiono, lo que yo cuestiono es cómo vamos a aumentar ese empleo en el sector privado que les mencionaba al inicio. Próxima. A nivel federal, pues la elección de Joseph Biden puede que cambie a Puerto Rico ese acceso a fondos federales, sobre todo fondos federales recurrentes, que no son los de María. Digamos el Medicare, el Medicaid, el PAN, el SSI, que en Puerto Rico no se aplica. Y para eso Biden no necesita el apoyo del Senado federal, porque la promesa que él hizo en Kissimmee, allá en el municipio 79 de Puerto Rico, era que no iba a apelar la decisión del apelativo federal del caso de Baello Madero y el caso de Peña Martínez. Así que si no lo apela, pues automáticamente el gobierno federal se ve obligado a cumplir con la orden la orden judicial, y le otorgaría a Puerto Rico paridad en estos programas de fondos federales. Y yo calculé que incluso la tasa de pobreza con el SSI, que es el Supplemental Security Income, puede bajar cerca de 10 puntos porcentuales, porque hay mucha población vulnerable en Puerto Rico que está cerca del nivel de pobreza. Pero yo dudo que Biden vaya a tomar medidas de envergadura que traigan crecimiento económico a Puerto Rico. Digamos, por ejemplo, la eliminación de la ley Jones, que es la ley de cabotaje, muy difícil. De hecho, ni tan siquiera lo mencionó. Bueno, por lo menos yo incluso escuché que estaba a favor de la ley Jones, ¿no? Así que si no quiso meterse en ese tema, mucho menos se va a meter en el tema del estatus político de Puerto Rico, que es aún más caliente que la ley Jones a nivel federal. Lo que sí vamos a ver es que si el Senado federal, que todavía no se sabe quién es el que lo va a dominar finalmente, si son republicanos o demócratas, eso puede intervenir en el caso de Puerto Rico en los nombramientos que faltan, en los tres nombramientos que faltan a la Junta de Control Fiscal, por lo menos dos de ellos, porque hay uno que saldrá de la Cámara. Sin embargo, y eso puede afectar la reestructuración de la deuda del gobierno central, que todavía está pendiente.
Aquí, pues, la mejor esperanza que podemos tener, ya vimos el nombramiento que hizo Donald Trump, que es bastante controversial, y le voy a hablar un poco más de eso más adelante, pero la mejor esperanza que yo tengo es que la legislatura plural que tiene Puerto Rico, que fue electa, es difícil que le pase una plancha al proyecto de reestructuración, como sí pasó con el proyecto de Ecofina cuando se reestructuró hace unos años, que pues se aprobó en el medio de la noche y no hubo incluso una discusión. Eso va a ser mucho más difícil ahora, y así pues Biden o Donald Trump nombren a personas que no protejan los intereses de Puerto Rico, pues va a ser muy difícil que la legislatura local lo apruebe. Está pendiente lo de reforzar el nicho farmacéutico en Puerto Rico, pero yo no pondría todas mis esperanzas en eso, porque un estudio que hizo recientemente Boston Consulting Group dice que se crearían apenas 5,000 empleos, y eso es menos del 1% del empleo total que hay en Puerto Rico. Hay un tema que pues yo no he visto en la discusión a nivel federal. Guam y las Islas Marianas del Norte tienen un programa especial de visados, de exención de visados de turistas. Si usted es un turista de un país aliado de Estados Unidos, puede ir a Guam sin necesidad de una visa de turista, pero si viene a Puerto Rico, necesita la visa de turista, y eso es lo que hace limitar el turismo en Puerto Rico. Yo he abogado porque incluyan a Puerto Rico en ese programa, simplemente donde dice Islas Marianas, Guam, pues al final le pongan Puerto Rico y ya está. Y en ese sentido podamos atraer turistas. El 90% de los turistas que vienen a Puerto Rico son de Estados Unidos, y qué bueno que vienen de Estados Unidos, pero me gustaría también diversificar eso. Hace poco publiqué un artículo en el Review of Development Economics con dos colegas, y encontramos que en el largo plazo la mayor parte de las economías a nivel mundial crecen mejor si tienen una economía diversificada. Y no si tienen una economía como la de Puerto Rico, que después de operaciones manos a la obra se concentró en un solo sector, el sector manufacturero, y se descuidó el sector de los servicios, se descuidó el sector agrícola, se descuidó incluso el sector manufacturero local. Así que tenemos que, aprendiendo de esa experiencia internacional, cambiar ese paradigma de crecimiento desbalanceado que tuvimos desde operaciones manos a la obra, y sí estimular la manufactura, pero también estimular otros sectores para evitar poner todos los huevos en una sola canasta, como pasó con las 936, que una vez las eliminaron, pues la economía colapsó, porque ese era el motor económico de Puerto Rico. Para esto, me parece importante hacer varias reformas, y ya mismo le voy a hablar incluso de cómo pues, se puede lograr ese crecimiento desbalanceado. Pero la primera reforma que les recomiendo brevemente al gobierno entrante, el gobierno compartido entrante, es que en el tema de la deuda tenemos que buscar una deuda que sea sostenible. Estamos en el segundo colapso económico más grande que ha tenido Puerto Rico luego del huracán María en nuestra historia moderna, y tenemos que asegurarnos de evitar una segunda ronda de reestructuración. A mí me parece que el nuevo plan que trató de presentar la Junta, y que Justin Peterson, el nuevo integrante de la Junta, pues le cortó la posibilidad de que se aprobase, por lo menos al interior de la Junta, recortaba la deuda en 10 puntos porcentuales más, y eso pues me parece un poco más razonable que el acuerdo que se había presentado anteriormente. Aumentaba el límite también, el recorte a las pensiones de 1.200 a 1.500, y a mí me parece pues que es algo que puede buscar la forma de lograr consenso. Hay que reformar la cadena de distribución en Puerto Rico. Hace poco hablaba con los colegas aquí de los tapones que se forman en Puerto Rico y que ya no los tenemos en la pandemia, pero una vez acabe la pandemia los vamos a tener. Sí, no estamos pendientes de que necesitamos usar más puertos que el puerto de San Juan, más aeropuertos que el aeropuerto de San Juan, y descentralizar las agencias que están aquí cerquita en Minilla. Hay muchísimas agencias del gobierno que lo que hacen es congestionar más la zona metropolitana y se pueden mover a áreas colindantes. Y claro está el tema siempre ausente de la transportación pública, que siempre se ve de una perspectiva contable y no de una perspectiva de un bien público, para disminuir lo que es la congestión y también para ayudar a la población a acceder al mercado laboral y a los servicios esenciales. Me parece importante reformar el CRIM, el impuesto al inventario. Todos los políticos dicen que es malo, excepto los alcaldes, pero nadie lo elimina. A mí me parece que si aumenta el impuesto a las propiedades lujosas, que era una propuesta que tenía tanto Luis Fortuño como David Bernier,
puede y con la cual están de acuerdo el 78% de los economistas de que se aumente el impuesto a los lujos, puede sustituir los recaudos al inventario. En el caso, por ejemplo, de las embarcaciones en Puerto Rico, un jet ski apenas paga $25 anuales en arbitrio y asimismo hay muchos carros lujosos en Puerto Rico que podriesen pagar más y buscar la forma de sustituir ese impuesto al inventario que nos reduce la posibilidad de prepararnos durante las emergencias y además de que eso aumenta el costo de vida. Los incentivos, pues, realmente debemos, y ya voy cerrando, cerrar los incentivos a los restaurantes, a los comercios. Realmente un restaurante o un comercio crea empleo destruyendo empleos en la competencia. Así que, pues, si quieren competir, pues que compitan, pero que no sea el gobierno parte de una competencia desigual en mercados que son de suma cero como ese. Al igual que hay algunas compañías que hubiesen invertido en Puerto Rico en ausencia de incentivos, entonces le dan incentivos redundantes que lo necesitan otras empresas. A mí me parece que es importante también prohibir la venta de créditos contributivos y en el caso de las empresas que sí crean empleos en el neto, como es el caso del sector manufacturero, pues exigirle que compren más a nivel local, que es lo que llamamos en economía encadenamientos hacia atrás. En el caso, por ejemplo, del turismo, pues igual que le compren más al sector de la agricultura local en Puerto Rico, los cruceros participan de incentivos y tampoco compran suficiente a nivel local. La próxima, y entender que no toda inversión extranjera es beneficiosa. Si añade o añade capital o empleo es beneficiosa, si desplaza no es beneficiosa. La próxima, por favor. Y ya voy terminando. Hace falta capacitar muchas empresas en Puerto Rico que están a un nivel infante, le llamamos en economía empresas infantes. ¿Qué hace falta? Pues capacitarlas, hacer planes de negocio y en eso pueden ayudar a las escuelas de negocio de Puerto Rico. Hace falta una amnistía para negocios informales que hay en Puerto Rico. Hace falta reformar las estadísticas también. Hace poco el negociado de estadísticas federales publicó una nueva versión del Producto Interno Bruto usando el deflactor que tiene el año base del 1954. Esas son cosas que hay que actualizar y no lo va a hacer el gobierno federal. Hay que exportar más. Todas las economías exitosas a nivel mundial, o la mayoría de ellas, están orientadas hacia la exportación, que el mercado local es muy pequeño. Y para eso pues tenemos que aprovechar por lo menos los 5 millones y pico de puertorriqueños y puertorriqueñas que están en Estados Unidos. Hace falta también sustituir importaciones, sobre todo en el caso de productos de alto valor añadido, agrícolas, agricultura orgánica que se pueda hacer en Puerto Rico, el turismo, tenemos que potenciar más el turismo de las islas municipios, el turismo de senderismo, sacar un poco el turismo de la zona metropolitana. Reformar la reforma energética, movernos realmente a energía solar para sustituir los cerca de $2,000 millones de dólares que importamos de combustibles fósiles y el eterno problema que tenemos de reciclaje, que es caro e inefectivo. A mí me parece que es mejor que el gobierno establezca centros de acopio que lo puede manejar la empresa privada. Entonces, en ese sentido, que se le compre a las personas que lleven el cartón, por ejemplo, y aquí mismo en Santurce hay varios centros donde se recoge aluminio y la gente recoge el aluminio y lo lleva y lo compra. Y en ese sentido, la aluminio difiere mucho en Puerto Rico el reciclaje de otro mercado. Así que hasta aquí llegué y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Recordamos al público que pueden enviar sus preguntas por el chat en la sección de Q&A de Zoom y recogeremos la mayor cantidad posible de sus preguntas más adelante. Pasaremos a las compañeras Carla Minet y Omaya Sosa para que las hagan a los ponentes. Pasemos entonces a la conversación. Gracias a ambos. Para nosotros es un lujo escuchar lo que ustedes tienen que decir. Y nos gustaría profundizar en algunas cosas, Sergio. Tú hacías un comentario en una columna hace unas semanas sobre cómo el pasado no siempre es el mejor referente para lo que puede pasar en el futuro. Mencionabas cómo se da un debate, por ejemplo, en Reino Unido entre personas, grupos de salud pública y de la academia versus economistas,
y un poco concluían que eso de buscar un balance entre la salud y la economía es una utopía, básicamente, a veces demagogia también, y que hasta ahora no se ha logrado. Ante la incertidumbre que sigue reinando, un poco concluías en tu columna que lo mejor que podemos hacer es seguir las guías de salud pública, usar mascarillas, limitar las salidas, lavarnos las manos, practicar el distanciamiento social. ¿Por qué nos ha tomado tanto entender e internalizar una verdad tan simple? Y si es algo que en Puerto Rico ves que se ha dado distinto de otros lugares. Sí, quiero empezar por decir que yo creo que el problema que hemos tenido, no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos y muchos otros países, como no estábamos preparados desde el punto de vista de salud pública, pues empezar a decirle a las personas de momento que usen mascarillas, que mantengan distanciamiento social, pues ha sido bien difícil porque esa no está en nuestra cultura. Si tú miras, por ejemplo, la experiencia que hay en Hong Kong, en Taiwán, donde tradicionalmente la gente usa mascarilla desde hace décadas, pues no fue tan difícil hacer ese cambio. También una cosa que ha afectado mucho la respuesta de la gente es que al gobierno federal dejar de apoyar a los estados y a los territorios, muchos gobernadores tuvieron que decidir entonces, bueno, pues tenemos que volver a abrir la economía porque es la única manera que tenemos. Pero lo hicimos de una manera prematura, antes de que el virus estuviera verdaderamente apagado, como lo hicieron en otros países, tal vez en Nueva Zelanda, el mismo Taiwán son ejemplos, China, por darte otro ejemplo, Vietnam ha hecho un trabajo espectacular con los pocos recursos que tiene. Ciertamente, cerrar la economía pues tiene un costo, ¿verdad? Para los empleados, para los dueños de negocios. Y al no existir ese apoyo del gobierno para poderlos ayudar a bandear, ¿verdad? A sostenerse durante ese periodo, pues básicamente la administración de Trump dijo, sí, vamos a pasar este plan, pero cuando se acabe esta ayuda, that's it. Y si te fijas, no han aprobado más nada desde lo que aprobaron en marzo, que fueron unas ayudas significativas, y hay que decirlo, ¿verdad? Tanto para los negocios, para proteger empleo, a las personas directamente, para que pudieran pagar su hipoteca, para que pudieran pagar sus gastos personales, y también a los gobiernos estatales y locales, para que pudieran, ¿verdad?, gastar el dinero e invertir donde tenían que invertir para la salud pública. Y ese modelo de Estados Unidos es bien diferente al modelo de muchos países europeos, donde se le brindaba mucha más ayuda a las personas. Es un modelo más de asistencia social. En Estados Unidos básicamente tenías que irte al desempleo antes de poder reclamar alguna ayuda. Y de hecho, la ayuda especial que se crea es para las personas que estaban como en este limbo, porque estaban sin trabajar, sin cobrar, pero no habían sido formalmente despedidas. Y de acuerdo con las leyes federales, si tú caes en ese espacio, pues no recibías ninguna ayuda. Por eso es que se tiene que crear todo este programa especial, ¿verdad?, para la ayuda pandémica. Mientras que en las economías europeas, pues ya había una red social, de asistencia social, mucho más amplia de asistencia social que la que había en Estados Unidos, y yo creo que eso ha ayudado. Ahora, somos seres humanos, y hemos visto también que ha habido repuntes en varios países europeos. La gente se cansa, y hay que, pues, y ahí es que viene entonces la educación, la comunicación pública, de seguir insistiendo. Ya vemos una luz al final del túnel, hay dos vacunas que vienen por ahí. Nos faltan todavía unos cuantos meses, sin embargo. La vacuna no va a estar disponible mañana. De hecho, a mí me estuvo bien interesante. El otro día fui a una farmacia cerca de donde yo vivo, y en la entrada había un letrero que decía, la vacuna del COVID-19 no está lista todavía, no está disponible todavía. En letras negras bien grandes, ¿verdad? Porque la gente la está esperando. Yo creo que eso ha sido también una falta de comunicación y de educación pública. Que ha habido varias fallas, y yo creo que una vez terminemos esto, by the way, la pandemia, ¿cuándo se acaba la pandemia? Uh-huh. Esto, si alguien quiere escribir una historia interesante, investiguen eso. No vamos a llegar un día
y la Organización Mundial de Salud va a sonar una campana como a las 12 de la noche el día de Año Nuevo y dice, hoy a las 12 de la noche se acabó la pandemia. No trabaja así. Uh-huh. Es mucho más subjetivo. Es casi hasta a nivel personal. Uh-huh. Cuando se decide, o sea, si tú le preguntas a una persona, para una persona, bueno, para mí se acaba la pandemia cuando yo pueda ir a cenar con mi esposo a un restaurante sin tener miedo. Otros te van a decir cuando yo pueda llevar a mi nena a la escuela sin que las maestras tengan miedo. Otros te van a decir cuando yo pueda volver a mi trabajo en mi oficina sin, o sea, que no va a haber un momento en específico donde vamos a decir este día se acabó la pandemia, que es diferente a cuando comenzó, porque sabemos cuándo la Organización Mundial de Salud declaró una emergencia global de salud. Y como dije, el virus va a seguir. O sea, el virus no se va a erradicar. Vamos a tener una vacuna. O sea que, y eso pues provee una prevención profiláctica, ¿verdad? En contra de la infección. Pero el virus sigue. El virus seguirá latente. O sea que tenemos que empezar a aprender esas lecciones para un futuro. Cuando esto vuelva a suceder, pues estar mucho mejor preparado. Omar, sí, es interesante eso que dice Sergio, y va algo que mencionaste también en tu presentación, cómo la pandemia ha puesto de manifiesto la debilitación de las instituciones de gobierno y en Puerto Rico, ¿verdad? En lo que es el Departamento de Salud ha sufrido por muchos años y nos encontramos en una pandemia sin un Departamento de Salud prácticamente, ¿no? Así que esa educación, pues definitivamente lo hemos visto en el centro. Ha faltado el secretario actual, con virtudes y defectos, pues ha compensado y ha hecho mucho en los últimos meses. Se ha visto el cambio, pero cuando esto llegó aquí, no había un departamento de salud que pudiera lidiar. Y eso, pues, definitivamente entendemos que afectó. Pasando acá a una pregunta a José, y nuevamente gracias a ambos por la presentación, por tanta información que me han dejado aquí un poco atolondrada pensando. Me imagino que los que están viéndonos lo mismo, ¿verdad? Demasiada información para pensar y también muchos planteamientos para reflexión. Se los agradecemos muchísimo. Hay mucho que pensar. José, en tu presentación y en tus escritos recientes que has publicado, presentas un cuadro bien preocupante en cuanto a la severa caída de la economía desde el huracán María y luego ahora con la pandemia. Y pues, como vimos en tu diapositiva, pues sabemos que viene ya, ¿verdad?, de casi 15 años, con un plan fiscal optimista de parte de la Junta de Control Fiscal, un plan de ajuste de deuda que aún has planteado que es inviable, la falta de planes concretos para reactivar o para tener una nueva economía en Puerto Rico de parte de la posible nueva administración de gobierno, que aún pues ninguna de las dos que son posibles, hay una que plantea más posible que la otra, pero ciertamente ninguna, como dijiste en la presentación, ha traído una propuesta fuera de la caja para que esto cambie de dirección. Sin embargo, presentas 8 propuestas que podrían darle la vuelta a la economía. ¿Por dónde empezamos? ¿Es realmente esto viable? ¿Se puede lograr lo que planteas y en cuánto tiempo? Porque aquí pasan los años en Puerto Rico y nada pasa. Sí, a mí me parece que cuando yo miro el caso de Argentina, por ejemplo, que tiene una crisis de deuda bien fuerte, ustedes recordarán el corralito aquel de los años 2001, 2002, y hubo mucha desesperación, incluso hubo hasta hambre en Argentina, que por lo general pues, se consideraba en aquel momento que era el país más desarrollado de América Latina, por lo menos en términos de ingreso promedio. Hoy día pues, sabemos que Chile pues le pasó. Y lo que vemos que vino un gobierno que pensó a sí mismo fuera de la caja, vino con nuevas propuestas, trajo unas ideas que incluso no se conocían, reestructuró la deuda de una forma bien innovadora. Y a mí me parece que eso es algo que en Puerto Rico tenemos que buscar, no exactamente copiar las mismas estrategias, pero sí pensar que las estrategias que no nos han funcionado en el pasado, apostar a ellas ahora, no nos van a traer un resultado distinto. Yo a veces pienso que casi todos los gobernantes hablan de establecer la confianza para que el dinero o los fondos federales fluyan hacia Puerto Rico. Digo, bueno, pues sí, hace falta reestructurar la red eléctrica, hace falta reparar los techos que todavía están con toldo azul, pero eso no nos va a llevar, eso es pensar en los próximos 1 o 2 años. Y a mí me parece que tenemos que empezar a pensar cómo va
a crecer la economía. Y por otro lado, aparte de esa dependencia de fondos federales, también veo una dependencia a que se haga algo a nivel del Congreso que nos ayude. Y veo por eso mucho entusiasmo con este nicho farmacéutico. Y me parece que le cayó como un balde de agua fría a muchas personas cuando Boston Consulting Group le dice, mira, eso pues realmente son empresas que invierten mucho en capital, que sí tienen una alta productividad, que pagan buenos salarios, pero no es que te va a generar una operación en manos a la obra parte 2, si eso era lo que las personas estaban, el liderato de Puerto Rico estaba pensando. Así que a mí me parece que hay unas decisiones que hay que tomar a nivel local, y que nadie los va a tomar por nosotros, para poder estimular esta economía y hacer una exigencia a nivel federal, porque de iniciativa propia ningún demócrata en Estados Unidos, o por lo menos la mayoría de ellos que están en el liderato, no va a decir, mira, sí, le vamos a quitar las leyes de cabotaje a Puerto Rico porque nos surgió a nosotros de nuestra iniciativa. Hace falta en ese sentido pues crear esas condiciones para que eso ocurra. Y también crear las condiciones para que en Puerto Rico ocurran los cambios que queremos ver. ¿Un cuatrienio suficiente? A mí me parece que por lo menos la ventaja de los fondos federales de María, que ahora es que se vienen a desembolsar gran parte de ellos, le da a Puerto Rico un respirador artificial para empezar a pensar en cómo vamos a mantener la salud en el largo plazo, a que empecemos a hacer ejercicio y a ponernos en forma y a cambiar la dieta. Así que quizás si Puerto Rico empieza a trabajar ese plan desde ahora, una vez terminen los fondos federales, ya empieza entonces a verse los resultados de esa reforma. Si seguimos dependiendo de que venga una mano invisible que no existe, a tomar las decisiones por nosotros y a que la economía crezca en el largo plazo, eso no va a ocurrir. El sector privado de Puerto Rico, por ejemplo, hasta hace poco, la coalición del sector privado, sus esperanzas eran en las 245A, que eran nuevos incentivos industriales a nivel federal, que no se concretizaron. La otra esperanza era una reforma laboral, que el antiguo secretario del Trabajo dijo que creó 300 empleos, que eso pues es menos del 1%. Así que a mí me parece que si ya se ha tratado eso y no ha funcionado, es hora de tratar otra alternativa. Siguiendo el hilo del tema de la recuperación y las expectativas, el proceso de recuperación de María, al cual el Centro de Periodismo Investigativo le ha dedicado mucho tiempo, para el cual hay un grupo de reporteros dedicados a fiscalizar, podríamos concluir que ha sido ineficiente, lento y lleno de una burocracia monumental. La gente, la mayoría de la gente afectada por el huracán sigue sin percibir los efectos a nivel individual y a nivel colectivo. Nos preocupa y hemos denunciado reiteradamente la falta de transparencia del proceso, la falta de información disponible para seguirle la pista a los contratos y a los subcontratos, también para saber las compañías que se contratan y la eficiencia en las obras y el uso del dinero. A la luz de esta realidad, ¿qué expectativas reales crees, Sergio, que podemos tener de ese proceso en los próximos años? ¿Y qué impacto puede tener realmente en la economía? Y si crees que se generó una expectativa irreal del dinero que iba a venir y cómo iba a transformar nuestra economía, o si estamos perdiendo una oportunidad con esos fondos. Bueno, hay mucho ahí, vamos a ver si lo, ¿verdad?, lo tomamos por parte. Primero, yo creo que si tú miras después de María, si tú miras la reacción del gobierno federal, el Congreso hizo su parte. El Congreso asignó y ha asignado miles de millones de dólares, una cantidad enorme de dinero. El problema desde el punto de vista de Estados Unidos ha sido en la parte del Ejecutivo. Agencias del Ejecutivo, tanto FEMA como el Departamento de Vivienda, conocido como HUD, y una agencia que mucha gente no le presta mucha atención, pero que tiene mucha injerencia, que es el equivalente de Gerencia y Presupuesto, OMB, Office of Management and Budget, a nivel de federal de Washington, aguantaron mucho de ese dinero. Y esto está evidenciado. Sí. O sea que el Congreso hace la asignación, pero entonces el Ejecutivo, que es el que se supone, ¿verdad?, por definición, que ejecute, por razones, algunos dicen que son pues por razones de racistas del presidente, otras dicen pues, que son por razones burocráticas, puede ser una combinación de ambas.
Pues el dinero primero tardó mucho en llegar acá. Segundo, FEMA, como expliqué, tal vez la gente no lo entiende, pero es importante saber que hay dos potes, por ponerlo así, bien grandes de dinero. Está el pote de FEMA y el pote de HUD, del Departamento de Vivienda. El pote de FEMA se utilizó mayormente para la ayuda inmediata, que fue el impacto que vimos en la gráfica que enseñó José, que hubo ese aumento, ¿verdad? Justo después de María, que se utilizó para ayuda individual. Y eso pues proveyó, ¿verdad? Un cojín, no fue perfecto. Mucha gente no consiguió todo lo que esperaba y todavía, como hemos mencionado, están sufriendo, no tienen un techo seguro, no tienen un hogar seguro. Donde ha habido más problemas con el dinero de FEMA ha sido del lado de los proyectos grandes de infraestructura. FEMA decidió y convenció al gobierno de Puerto Rico de utilizar un proyecto alternativo bajo una sección de la ley Stafford que se llama la sección 428, que es un proceso que solamente se había utilizado una sola vez antes para el huracán Sandy y solamente para un porciento relativamente pequeño de todos los proyectos totales de infraestructura grande. Cuando digo infraestructura grande, estoy hablando pues puentes, carreteras, represas, ese tipo de cosas. Ese proceso que FEMA nos impuso requiere que el gobierno de FEMA y el gobierno de Puerto Rico negocie proyecto por proyecto un estimado de costo para cada proyecto. Estamos hablando de miles de proyectos, de verdad, que van desde $10,000 hasta millones de dólares. Sí. O sea, que creo que a última cuenta eran cerca de 9,000 proyectos que se habían identificado para ese programa. Ese proceso pues no ha funcionado como se esperaba. La idea era que de 18 meses después de que se aprobara el proceso, que fue en abril del 2018, ya se hubiera terminado y se hubiera llegado a un acuerdo sobre los estimados de costos finales para los 9,000 proyectos. ¿Cuál era la ventaja de utilizar ese proyecto? Bueno, desde el punto de vista de FEMA, FEMA pues limitaba su exposure, su posible la necesidad de tener que gastar más en un proyecto en específico, porque al llegarse a un estimado fijo de costo, digamos, para un puente, si el estimado es 9 millones, pues FEMA dice, yo te pago hasta 9 millones, ¿verdad? Y si te excedes, tú resuelves. O sea, si te excedes, es para el gobierno de Puerto Rico. Y al revés, si el gobierno de Puerto Rico, por algún milagro, lograba, ¿verdad?, que en vez de 9 costara 8 millones, pues la diferencia de $1,000,000 la podía utilizar el gobierno de Puerto Rico para otros proyectos relacionados con la reconstrucción. Eso fue lo que se nos vendió bajo la administración de Rosselló. No ha funcionado así. Ha sido un proceso sumamente oneroso, sumamente burocrático, y ha sido un pantano bregar con eso. El otro pote de dinero grande, entonces, que se supone que sea más flexible, es el que viene de los fondos de emergencia para ayuda de desastres del Departamento de Vivienda. Sí. Que se supone que se administren, pues es una ayuda en bloque, ¿verdad? Que lo que hacen es enviar literalmente una suma de dinero y Puerto Rico la tiene que usar de acuerdo con unos reglamentos. Y ahí es que hubo verdaderamente en el Departamento de Vivienda y en la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal se nos puso una tranquilla bien grande a esos fondos que había asignado el Congreso. Arrastraron los pies y eso fue allá, no fue acá. Sí. Para que estos fondos puedan utilizarse, pues hay un proceso estándar que está ya en los libros desde hace décadas y se conoce. Primero se hace la asignación del Congreso, que se hizo. Después va al Departamento de Vivienda. El Departamento de Vivienda tiene que publicar unos reglamentos en lo que se llama el Federal Register, que es donde se publican todas las reglas nuevas del gobierno federal de cómo se van a utilizar esos fondos. Una vez se publica ese reglamento, el gobierno de Puerto Rico presenta un action plan, un plan de acción de cómo voy a utilizar esos fondos cumpliendo con las reglas que me dijiste. Y finalmente se firma el plan y se empieza a desembolsar el dinero. Pues primero se tardaron muchísimo en publicar las reglas. Eso es algo que no está en nuestro control. Eso es algo que tiene que hacer el Departamento Federal. Segundo, una vez se publican las reglas, la negociación con Puerto Rico tardaron muchísimo por diversos factores. Ahí yo creo que hubo, ¿verdad?, parte de burocracia local que no estaba respondiendo como esperaba el gobierno federal, pero yo creo que la mayor parte de la culpa recae allá. Finalmente, una vez se llega a un acuerdo sobre el plan de acción, ¿verdad?, para estos fondos, pues lo único que faltaba es firmar literalmente un contrato que dice que voy a usar los fondos de acuerdo a lo que dice el plan de acción. O sea, es un contrato que debe ser relativamente sencillo. Pues no. HUD se tardó más de un año redactando ese contrato con
una cantidad enorme de condiciones, y de hecho hasta despidieron al secretario de Vivienda por quejarse, en mi opinión, injustamente, porque él estaba diciendo lo que era la verdad, estaba diciendo algo que tenía la razón. O sea, nos están imponiendo a Puerto Rico todas estas condiciones, todas estas trabas que no le ponen a Luisiana, que no le ponen a Texas, que no le ponen a Florida. Contra. ¿Y es porque aquí somos más corruptos que en Luisiana? Espérate, vamos a ver. ¿Más corruptos que algunas jurisdicciones en Texas? Vamos a ver. O sea que el proceso pues se ha estancado por eso. Y finalmente, para atender tu último punto, recuerda que estos fondos venían, el objetivo es reconstruir parte del acervo de capital de Puerto Rico que fue destruido por el huracán. O sea que no es para generar crecimiento económico a largo plazo. Sí, la actividad de construcción, ¿verdad? En lo que tú regeneras ese acervo que fue destruido, pues durante ese periodo sí va a haber un impacto económico positivo. Pero una vez tú resarces el acervo de capital, necesitas un plan, como dice José, ¿verdad? Para utilizar ese capital físico, y eso no lo tenemos. Y finalmente, siempre en todas las reconstrucciones, por lo menos en Estados Unidos, después de los huracanes, siempre hay un problema con firmas que vienen de fuera del estado o de fuera de la jurisdicción, que se aprovechan porque supuestamente tienen experiencia manejando estos fondos, se quedan con una tajada enorme para propósitos administrativos y lo que acaba llegando a los contratistas locales es muy poco. Me acuerdo que uno de mis colegas en el centro hizo un análisis una vez en Luisiana, después de Katrina, a una compañía que arreglaba techos en Luisiana. El contratista master le estaban pagando casi $150 por pie cuadrado y al contratista de Luisiana no llegaba ni a $10 por pie cuadrado lo que le estaban pagando, que era el que estaba trepado en el techo, literalmente haciendo sí, el trabajo. Y ese sistema lo permite y lo promueve el proceso mismo de contratación del gobierno federal. Sí. Voy por aquí con una súper pregunta combinada, vamos a ver cómo me sale, porque veo que estamos un poco contra el reloj y queremos atender también las preguntas del público que está aquí presencial con su distanciamiento y del público que nos está viendo, que recuerden, pueden enviarlas por el chat. Buena parte de los cambios más importantes que habría que hacer para reactivar esta economía dependen de un lado de la Junta de Control Fiscal y del otro del Congreso de Estados Unidos. Como bien planteaste en tu presentación, tenemos a Justin Peterson con la actitud que ya hemos visto, el más reciente nombramiento, planteaste que faltan tres más. Por un lado, ¿cuán confiado estás o cuán optimista o pesimista estás de que la Junta va a poder lograr quizás apoyar de una mejor manera estos cuatro años lo que son los intereses, mejores intereses de Puerto Rico? Y por el otro, ¿piensas que es viable del todo que el Congreso haga algo de relevancia por Puerto Rico en esta nueva administración? Yo no tengo tanta esperanza con la Junta de Control Fiscal y me parece que el gran punto de envergadura que le queda a la Junta de Control Fiscal es el plan de ajuste de deuda del gobierno central, porque ya la otra deuda o se reestructuró, que fue el caso de Cofina, o se logró una renegociación, que fue el caso de la AAA, y también está la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. A mí, pues, lo que me da esperanza realmente es que haya un gobierno compartido en Puerto Rico, porque pues eso pues a algunas personas les da temor, porque recuerdan el gobierno compartido que hubo hace algunos 16 años. Pero en el caso particular de la deuda, pues a mí me interesa que haya un gobierno compartido para que realmente se discuta lo que está ocurriendo con esa deuda y no pase el poder legislativo y el poder ejecutivo sin discusión y en ese sentido, pues, aunque la Junta tome unas decisiones, necesita el apoyo a nivel local. Me parece, pues, que por ese lado sí es positivo que haya ganado, que haya perdido Donald Trump a nivel federal, y yo espero que lo ocupado que está impugnando las elecciones se le haga que se le olvide que hay tres nombramientos pendientes para la Junta de Control Fiscal y lo deje como dejó
pasarlo por un año y pico. Esos nombramientos vencieron hace más de un año y no hizo nada hasta recientemente que nombró a esta persona completamente sorpresiva, porque ni tan siquiera era algo que lo habían promovido los círculos republicanos. Por el otro lado, a nivel del Congreso, no creo, porque es probable que gane el Senado Federal o gane los republicanos, y es bien difícil que vayan a aprobar algún proyecto de envergadura. Sin embargo, debo decir que los republicanos son más abiertos a discutir la derogación de la ley de cabotaje que el gobierno demócrata, porque los demócratas tienen un amarre muy fuerte con los sindicatos grandes de Estados Unidos y no han sabido armonizar esos intereses de esos sindicatos con los intereses de Puerto Rico, y esa es la discusión que Puerto Rico debe provocar, sobre todo la diáspora de Puerto Rico debe provocar esa discusión. Le dice, está bien, tú quieres proteger esos intereses de esos sindicatos, pero también están los intereses de nosotros, o si no, pues vamos a votarte en contra y utilizar ese poder que cada día es más fuerte, ese poder político que tiene la diáspora en Estados Unidos, la diáspora puertorriqueña, y eso pues me da también un poco de esperanza. A mí pues lo que no me da esperanza es que veo en los partidos principales pues esa fe de que fondos federales es crecimiento económico. Y a mí me parece que si no creen que eso no nos va a llevar en la senda de crecimiento, que miremos lo que ocurrió con los fondos ARRA, y por eso empecé mi presentación ahí. Una vez acaban los fondos ARRA, la economía volvió a su patrón depresivo que estaba desde el 2006. Sí, pero, o sea, algo que me impactó bastante preparándome para esta conferencia magistral es que, como planteaste en tu presentación, en la propuesta esta de las farmacéuticas, de lo que estamos hablando son de alrededor de 5.000 empleos, más sin embargo, hablabas de el sector de energía solar y de un economista, Robert Pauling, que planteaba que en Puerto Rico se podían generar 80.000 empleos con esto. Y mi última pregunta en esta línea es, ¿cómo es que el gobierno no asume este tipo de proyectos que pueden realmente cambiar nuestra realidad? Ahí vemos los intereses que hay en el área energética son inmensos. Incluso vemos que incluso a nivel del Congreso estaba el congresista Bishop velando por ciertos intereses para el gas natural en Puerto Rico, y aún los sectores que uno diría que son los progresistas dentro del Congreso decían, vamos a dejar el gas natural como una transición. Yo le dije, oye, tú no inviertes miles de millones de dólares en una transición. Puerto Rico pues realmente tiene la disponibilidad y es un recurso que tenemos ahí. Hay países que tienen petróleo, hay países que tienen gas natural, nosotros tenemos energía solar todo el año. Así que a mí me parece que lo que me da esperanza a mí es que las comunidades y la gente en Puerto Rico son los que van a traer esa transformación solar poco a poco, porque han ido cada día aumenta exponencialmente las casas, los hogares que se mueven a energía solar, y a través, quizás no venga de iniciativa del liderato del gobierno por esos amarres que tienen con esos intereses del sector energético, pero sí va a venir a través del sector de los hogares, y eso fue algo que me da esperanza. Sí, tengo dos preguntas ya de la audiencia. Una es, ¿qué tendría que pasar para el crecimiento económico y el desarrollo de parte del sector privado en términos de incentivar la creación de empleos? Y una pregunta relacionada con esa es que la pobreza en Puerto Rico, que es enorme, ha ido empeorando. ¿Qué estrategias han utilizado efectivamente en otros países para reducir la pobreza, y si es solo un asunto de creación de empleo? Bueno, con respecto a la primera, yo creo que lo que mencionó José y lo han mencionado otros estudiosos también de la economía de Puerto Rico, en verdad hace décadas que no tenemos ninguna estrategia, no tenemos ningún plan, ninguna, lo que se conoce técnicamente en la literatura como una política industrial que no es limitada solamente a la manufactura, sino es una política que tiene que ver, ¿verdad? Es una estrategia de identificar los distintos sectores donde un país o una jurisdicción en específico pues tiene ventaja y enfocarse, ¿verdad?, en esas áreas. Eso no lo hemos hecho de manera sistemática en Puerto Rico, tal vez desde los años 50, por ponerlo así. Y bueno, cuidado, porque en los años 50 el enfoque principal era la manufactura. Uh-huh, uh-huh. O sea que
por ahí es que tiene que empezar el proceso en términos de hacer ese ejercicio. En Irlanda se hizo durante los años 80, se han hecho en otros países también, donde se reúnen literalmente diversos sectores y se llega a un acuerdo social, que se conoce como pacto social, uh-huh. Que el gobierno tome unas medidas, el sector privado tome otras, el sector sin fines de lucro tome otras, que en concertación pues nos van moviendo hacia la dirección correcta. O sea que por ahí es que tiene que empezar, y yo creo que como dice José, tal vez sea una ventaja el tener una legislatura que no está dominada por un solo partido, donde tenemos esta pluralidad, porque eso fuerza al partido que tiene la pluralidad más grande, ¿verdad? Que tiene el numerito más grande de legisladores y escaños, a negociar con otros sectores, cuando usualmente si tuviera una mayoría y pudiera pasar el rolo, no lo haría. Porque si tengo 70% de los votos, pues lo paso por el Senado o por la Cámara y olvídate de los demás. Aquí no va a poder pasar eso, o sea que eso está en veremos. Sobre reducir la pobreza se han escrito volúmenes a través de la historia. Bueno, pero hay países que han tenido experiencias positivas. Sí, correcto. Pero ahí tienes que, la estrategia, sí, crear empleos es importante, pero va mucho más allá de eso. La pobreza no es solamente la falta de ingresos, o sea, es también la falta de oportunidades, de acceso a buena educación, de acceso a buenos sistemas de salud. Es mucho más complicado que solamente, ¿sabes? Vete a trabajar y ya, proveer toda la red de apoyo que necesita una familia, ¿verdad? Para que pueda trabajar. Y ahí, pues, hay países que han sido muy exitosos reduciendo la pobreza, pero son estrategias bien a largo plazo y se necesita darle seguimiento constante uh-huh. y hasta a veces revisarla, ¿verdad? Uh-huh. Hay ideas que se tratan y pues no funcionan como uno espera, porque el mundo es el mundo. Y pues lo ideal entonces sería parar, no seguir cometiendo el mismo error, repensarlo y volver a ponerlo sobre la mesa. O sea que hay una idea interesante que está dando la vuelta alrededor del mundo ahora, que nosotros la exploramos un poco, obviamente para Puerto Rico ahora mismo pues no sería viable, pero por lo menos para proveerle un apoyo mínimo a todas las familias, que se llama la renta básica universal o el ingreso básico universal, que se otorgaría, y de hecho ya se han hecho varios proyectos pilotos sobre esto, tanto en Estados Unidos como en países europeos. La idea es proveerle a las familias pues, una cantidad X de dinero mensual que te provea un floor, ¿verdad? Que si tú sabes que pierdes el empleo, por lo menos puedes pagar la hipoteca. ¿Por qué piensan que para Puerto Rico no es viable? Puerto Rico, todavía eso hay que educar mucho a la clase política de cómo funcionaría esto. Todavía se ve mucho como socialismo, que de hecho es algo que hemos visto en Estados Unidos, ¿verdad? Que es un argumento que el mismo Trump ha utilizado. Pero es interesante porque tú miras cómo funciona ahora mismo la red de asistencia, que la que tenemos en Puerto Rico es básicamente la de Estados Unidos, y crea dos tipos de trampas, por ponerlo así, a los beneficiarios. Por un lado, tienes programas donde si ganas más de X ingresos, pierdes 100% de los beneficios. O sea que tienes lo que se llama una tasa efectiva de impositiva de 100% por irte a trabajar. Entonces, mucha gente lo piensa y lo que hace es ir a la economía informal. Por lo tanto, vemos la economía informal mientras que participas de los programas. La otra trampa es que algunos programas fuerzan a la gente a hacer, por un lado, lo que se llama a trabajar o a hacer work-related effort, ¿verdad? Entonces, caen en unos trabajos donde tienen muy poco beneficio, precario, se les paga el salario mínimo y caen entonces en una trampa porque el patrono sabe que si la persona pierde el trabajo, pierde los beneficios de ese programa. Mientras que con este tipo de renta básica universal no tienes ninguno de esos dos problemas, ya que la persona lo recibiría a través de su vida, independientemente de estés trabajando o no. Y si te quieres cambiar de empleo, pues no pierdes el beneficio, lo tienes. Si quieres salir de un empleo que es malísimo el ambiente laboral para ti, pues no estás atada a tener que seguir ahí porque tienes este beneficio. Pero, como dije, esto se está empezando a tratar en algunas ciudades en Estados Unidos
y en algunos países europeos. No, pues para los políticos locales que no tenían ideas de campaña. Es curioso, los temas económicos, ahí hay una lanzada. De cómo la gente reacciona al tema del supuesto socialismo. Cuando Puerto Rico se ha construido sobre políticas totalmente socialistas y los dos partidos que han alternado, bueno, se basan en políticas socialistas de todo tipo. Y no es solo eso, también francamente hay un prejuicio, ¿verdad? Y esto va... De hecho, tú puedes ver desde la época bíblica, hay un prejuicio en Estados Unidos, en Puerto Rico y en muchos otros países occidentales, donde se dice que si tú eres un adulto que eres de cuerpo sano y mente sana, tú debes estar trabajando, independientemente de tus condiciones. Y no mereces ayuda, no mereces, esa es la palabra que utilizan, no mereces ayuda del gobierno porque tú deberías estar trabajando sin tomar en consideración las condiciones familiares, las condiciones donde esta persona está viviendo, qué oportunidades verdaderamente, educación. Y entonces se crea esta distinción en la política pública, se ha creado entre lo que en inglés se llama the deserving poor, los pobres que se merecen la ayuda y los pobres que no se merecen ayuda. Y estos programas de asistencia, como están diseñados, perpetúan esa diferencia. Definitivamente. Que como dije, en el mundo anglosajón va por lo menos hasta lo que en Inglaterra se llamaban los poor laws de Isabel la Primera en 1601. O sea que, esos prejuicios siguen hasta hoy. Y aquí están también, definitivamente. Y aquí los tenemos también. Muy profundo. Déjame moverme por aquí para ver si podemos coger las preguntas que tengo en las manos, que son bien interesantes y diversas. Entiendo que estas dos serían para José. José, Dalulia Torres, de la Liga de Cooperativas, nos pregunta, ¿consideras que el cooperativismo debe ser considerado como una estrategia de desarrollo económico? Definitivamente, y ahí cuando iba a Vuelo de Pájaro, menciono que muchas cooperativas en Puerto Rico tienen un potencial, también son organizaciones infantes, algunas de ellas, y tienen un potencial de generar más empleo en Puerto Rico, y para eso pues están en ese sentido los especialistas. Yo recuerdo que en Calley, mis primeros años, una empresa de textiles iba a cerrar, y las trabajadoras, porque la mayor eran mujeres, dijeron, mira, nosotros sabemos todo lo que hay que hacer en el piso, lo que no sabemos lo que es una 1040 PR, lo que no sabemos lo que es una 480, ¿tienen alguien aquí que nos pueda ayudar? Y estudiantes del recinto fueron allí, incluso algunos hasta se quedaron después de graduarse, y esa empresa pues continuó operando empleos que se hubiesen perdido. Y a mí me parece pues que ese modelo cooperativista en Puerto Rico tiene mucho potencial, y por eso pongo el ejemplo de una empresa de textiles, porque también en Puerto Rico cuando se habla de cooperativismo solamente se empieza en las cooperativas financieras o de ahorro y crédito, como le llaman en Puerto Rico, y cuando hay un potencial en muchos otros sectores donde se puede sustituir empleo, y es lamentable que muchas de las empresas 936 que cerraron, en un puñado de ellas se logró pasar esa producción a cooperativas locales. La mayoría de ellas cerraron y hoy día pues son edificios baldíos que abandonados, están abandonados, iba a decir, por sidras están, y por otro lado. Están las propiedades disponibles, están abandonadas, pertenecen al gobierno sin ningún tipo de productividad y estaba el know-how entre los trabajadores. Entonces, ¿cómo no se buscó que capital nativo o que de alguna forma se reactivaran? Verdaderamente es una pregunta que me hago todos los días. Por acá pregunta también Luis Miranda, ¿cuál puede ser el impacto del intento de cambiar el reglamento de manejo de terrenos en el desarrollo económico sustentable de Puerto Rico? A mí me parece que eso es muy importante y que hace falta en Puerto Rico una reforma agraria, y esa es una reforma que se me quedó ahí en ese listado breve que traje, porque hay unos terrenos en Puerto Rico que pertenecen a herederos que llevan años y generaciones litigando, y algunos no se sabe tan siquiera quiénes son los dueños, y son terrenos que se pueden estar ahora mismo produciendo, incluso en el área suroeste, cuando uno va por ese Valle de Laja, uno los ve, y uno dice, bueno, pero
¿Por qué estas tierras no están produciéndose? ¿Por qué en Puerto Rico estamos importando pollo orgánico que nos cuesta prácticamente a $10, huevos orgánicos que nos cuestan a $6, cuando eso se puede, producción que se puede hacer en Puerto Rico? Así que me parece que hay que hacer una reforma agraria, e incluso yo diría que le conviene aún a esos herederos que están en litigio, porque ese terreno baldío muchas veces lo que pierde es valor, mientras que si lo vende puedes coger ese dinero, lo inviertes en un fondo indexado, y cuando ustedes se pongan de acuerdo, ese dinero está produciendo, y a la misma vez es un juego ganar-ganar, porque entonces hay agricultores y agricultoras en Puerto Rico que pueden poner esas tierras a producir. Esa idea me gusta para todos los que estén peleando por herencia, tomen nota. Ambos, José, tú mencionaste en tu presentación, pero me parece que Sergio tenía intención de comentar algo sobre esto también. Esta es una pregunta de la audiencia que nos ve. ¿Cómo se puede implementar un sistema de transporte público que sea sostenible y atraiga a un mayor porcentaje de la población a usarlo? Bueno, yo pienso que en Puerto Rico tenemos que olvidarnos un poco de los trenes e ir al pasado. A veces hay la generación de los baby boomers, ahí me dicen, yo era de Laja, iba a estudiar a UPR Río Piedra. Y yo, ¿y cómo llegabas allá? Yo sé la respuesta, a través de la línea. No solamente los boomers, nuestros abuelos. Exacto, a través de lo que le llamaban la línea, y prácticamente tú puedes llegar a cualquier rincón de Puerto Rico a través de guaguas públicas. Ese es el sistema que tienen otras jurisdicciones, un sistema más económico que el de los trenes, porque pues de momento tú puedes tener 10 autobuses en una línea, pero si es un día festivo, pues bueno, pues lo reduzco a uno. El tren no puede hacer eso. El tren tiene que correr bajo el mismo costo todos los días, además de que llega a lugares más limitados. Así que a mí me parece que podemos establecer nuevamente rutas a través de un subsidio. En Calley, por ejemplo, quedan como dos guaguas públicas que son de este transporte que queda, y hace poco hablé con uno de ellos y le dije, oye, ¿qué pasó que no te veo? Me dijo, no, porque es que hay tan pocas personas que realmente no me dan ni para pagar el gasto del automóvil. Y las pocas personas que habían, ellos mismos me dijeron, bueno, pues vamos a pagarte un pesito más cada uno y cada una para apoyar a que tú puedas, pues ese pesito lo debe poner en ese sentido el gobierno, y es una forma no solo de que las personas puedan, de disminuir los tapones, que eso en sí mismo genera economía, no en la contaminación nada más, sino en el acarreo, porque hoy día pues uh-huh. Enviar cualquier producto del sector privado es muy costoso por los uh-huh. tapones, sino también que le reduces el costo a las personas de llegar al mercado laboral, porque hoy día pues para tú llegar al mercado laboral, como hablaba Sergio ahorita, le dicen, no, esta gente debe de trabajar. Bueno, para tú trabajar en Puerto Rico ya necesitas un vehículo, uh-huh, porque uh-huh. no hay transportación pública. No es como, digamos, en otras jurisdicciones donde tú puedes, en República Dominicana, por ejemplo, tú no necesitas un vehículo para trabajar. Tú desde que llegas al aeropuerto puedes llegar en autobuses a cualquier lugar. Y eso a mí me parece que son otras formas de mirar cómo podemos insertar a las personas en el mercado laboral, y cómo podemos también ayudarlos a acceder a las pocas escuelas que están quedando abiertas, a los centros, a las universidades, a los pocos centros de servicios de salud que quedan. Me parece que eso es algo que hay que insertarlo directamente en la política pública, y puede generar resultados múltiples. Solamente un punto de seguimiento, estoy totalmente de acuerdo con José, y de hecho él lo mencionó en su presentación, tenemos que empezar a mirar el transporte público como un public good, como un bien público, uh-huh. un bien social, y eso conlleva pues algún tipo de subsidio por parte del gobierno. Yo no conozco, tal vez José, pero ningún sistema grande de ninguna ciudad del mundo de transportación pública que no esté subsidiado de algún modo, por ya sea el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, el gobierno central, del país que sea. Y eso en Puerto Rico pues nunca lo hemos visto de esa manera. Ese es otro cambio de mentalidad que tenemos que tener con respecto a ese issue en específico. La gente espera que realice ganancias, pero es que el transporte público alrededor del mundo es subsidiado. Por definición, lo que quieres es lograr otros objetivos en vez de ganancias. Que la gente llegue a los trabajos, que la gente llegue a las escuelas. Y también a un cambio cultural
A nivel individual, de que todos estamos tan habituados a tener carro y a que eso genera toda una serie de beneficios o libertades individuales que no se ven en el contexto social, obviamente. Omaya, ¿te quedan preguntas? Sí, me queda una pregunta aquí de Rafael Díaz, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y me parece que esta es para ti, Sergio, aunque también si José quiere comentar adelante. Plantea que la alteración de los ecosistemas ha cambiado nuestra relación con otras especies, como bien dijiste en tu presentación. Estos cambios pueden traer otras pandemias. ¿Cómo lidiar con el hecho de que hay países de gran influencia que se niegan a cumplir con los acuerdos de protección ambiental y de cambio climático? Especialmente Estados Unidos, ¿verdad? Como sabemos que el presidente Trump se salió del Acuerdo de París. Esperemos que el presidente Biden tenga otra mentalidad, o por lo menos está demostrando tenerla. Yo creo que aquí en Puerto Rico siempre se menciona que somos una isla y eso se menciona como una desventaja. Yo creo que en este caso ser isla es una ventaja porque tenemos control directo de nuestro ambiente en ese sentido, ¿verdad? Porque está delimitado por la misma geografía de la isla. Sí, obviamente lo que pasa en otros países nos va a afectar, ¿verdad? Porque va a haber aumento en los niveles del mar, va a haber aumentos en la temperatura que van a afectar los patrones de clima, de lluvia, de sequías en Puerto Rico, pero sí hay cosas que podemos hacer en Puerto Rico, dado que somos una isla, por ejemplo, proteger las costas, prohibir la construcción en ciertos lugares. Todo el mundo habla, como dices, todo el mundo habla de esto y nadie lo hace. Que vamos a crear unas reservas naturales, unos corredores que se han creado, algunos a pulmón, básicamente, ha sido unas peleas terribles. Y yo creo que esta pandemia va a crear o debería crear más conciencia ambiental. Yo sé que la generación que está subiendo la tiene, porque yo he hablado con, tengo una nena que está en tercer año de escuela superior y hablando, y la escucho hablando con sus amiguitas y sé que esa generación que está subiendo, hay una conciencia ambiental mucho más profunda. Somos nosotros y los mayores los que todavía tenemos que trabajarla. Y yo creo que en el caso de Puerto Rico, como dije, pues tenemos esa habilidad. Ahora, tenemos que empezar a hacer el análisis de cómo hacerlo y planificarlo. De hecho, ya estamos hasta tarde, en cierta manera. Ya hay ciertas áreas en Puerto Rico donde la erosión costera es muy difícil echarla hacia atrás. Hay áreas en Puerto Rico ya donde, cerca del condado, en Punta Las Marías también, donde se inundan las calles ni siquiera cuando esté lloviendo, cuando es un día soleado. Lo que se llama sunny day flooding, porque está subiendo las mareas y el nivel del mar. Y se nos va la vida en eso, si no lo hacemos. Y en ese sentido, pues, tenemos que concentrarnos y darle mucha más importancia de lo que estamos dándole hasta ahora. No sé si José quiere. Yo quería comentar brevemente que en economía se trabaja este término de ventajas comparativas, que es que pues cada país debe de buscar la forma de especializarse en lo que es competitivo. Esas son las ventajas comparativas estáticas y con eso le disparan a la mayor parte de los estudiantes de economía que hay en Puerto Rico y en otros países. Sin embargo, están las ventajas comparativas dinámicas, que es que cómo nosotros pensamos posicionarnos en el futuro, no ahora, y empezar a pensar desde ahora en eso. Si Puerto Rico quiere realmente estimular su turismo en el futuro, pues tiene que pensar dónde van, por dónde es que van a llegar los turistas, porque ese aeropuerto de San Juan puede que esté bajo agua en el año 2050. Necesitamos saber dónde es que vamos a ubicar las playas donde van a ir estos turistas, porque algunas de ellas van a estar, no van a ser áreas para bañistas. Y esa forma de pensar la infraestructura en términos del futuro, pues es algo que también se adolece del liderato político de Puerto Rico y que tenemos que empezar a forzar esas discusiones. Y lo que escucho de ustedes es que nos pongamos aquí en reacción a la pregunta de Rafael a trabajar con lo que podemos controlar, porque ciertamente cómo participamos o qué decisiones toman los países grandes en cuanto a las políticas de cambio climático, pues está totalmente fuera del control de una isla pequeña. Es otro tema que hemos trabajado en el Centro de Periodismo Investigativo y más aún siendo una colonia. O sea, nosotros no tenemos cero voz y voto en todos estos
organismos. Así que ciertamente sí, a nivel de infraestructura y de medidas cautelares tenemos mucho que hacer y mucho que se puede hacer. Todas las construcciones en zonas inundables que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Pero también en términos de lo de la pandemia, vuelvo a lo que comentabas en tu presentación y en la discusión, Sergio, de que hay que ser proactivos y no reactivos en cuanto a prepararnos para la próxima pandemia, ¿verdad? Y solo doy una notita aquí al calce, sí, viajé recientemente, lamentablemente, a Estados Unidos. Tengo que decir que ser una isla pues tiene sus ventajas, como tú dices, y estamos trabajando eso mejor que allá por mucho. La entrada y salida del aeropuerto, yo lo viví en carne propia, aquí se está dando seguimiento, allí está por la libre. Así que tenemos una oportunidad con el manejo de nuestro... Lo y que sé que se controlar. Nos está acabando el tiempo, pero quiero darle un punto de seguimiento a eso que es bien importante. Si tú te fijas en Puerto Rico, en los años 40, en los años 30, teníamos un programa de salud pública excepcional, con mucho menos recursos, relativo, ¿verdad?, al tamaño de la economía. Aquí se erradicaron todo tipo de enfermedades tropicales, desde la malaria. O sea, yo me acuerdo haber visto posters, todavía los tienen en los museos, de la malaria, los mosquitos, la bilharzia, todo tipo de enfermedades, con mucho éxito, por intervenciones bien planificadas y bien pensadas, y no necesariamente tan costosas. Y ahora que relativamente tenemos muchos más recursos, no tenemos esa capacidad que teníamos, tal vez hace 30 años, no, hace 90 años, 80 años, de ejecutar ese tipo de política. Estoy viendo una lucecita al final del túnel, porque tomó meses hacer algo, ¿verdad?, que funcionara aquí con lo de la pandemia, y tengo que decir que no dejan pasar a nadie ahora mismo del aeropuerto sin registrarse, entrar a Puerto Rico y te llaman. A mí me llamaron y me están mandando mensajes diarios, o sea que hay algo, ¿verdad?, no es perfecto, pero muestra que con poco se pueden hacer muchas cosas si se trabaja. Bueno, creo que no nos da tiempo para más, aunque hay otras preguntas, pero creo que ya tenemos que despedirnos. Les agradezco a ambos, en realidad, su participación hoy y toda la información que en cierta forma nos provoca, ¿verdad?, a continuar un diálogo sobre estos temas tan importantes y que creo que nos hacía mucha falta a todos y a todas. Así es que les agradezco mucho. Nos despedimos. Muchísimas gracias también. Gracias, nos invitan a pensar en la nueva sociedad que estamos viendo y que queremos hacer de ella. Me quedé con eso en la cabeza. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a los economistas Sergio Marsuach y José Caraballo Cueto y a las periodistas y compañeras del CPI, Carla Minet y Omaya Sosa. Gracias por esta noche, esta conversación tan interesante y tan importante. También gracias a Microjuris, CESMI, la Cooperativa de Seguros Múltiples, la Liga de Cooperativas y al Museo de Arte Contemporáneo. Gracias por su auspicio y, sobre todo, muchas gracias al público por participar virtualmente desde Puerto Rico y Estados Unidos. Visiten nuestra página periodismoinvestigativo.com y sigan pendientes a los demás eventos que estaremos desarrollando en las próximas semanas para fortalecer al centro y poder seguir llevándoles investigaciones y fiscalización, porque mientras haya mejor información, tendremos un mejor país. Gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos y buenas noches.